día de hoy les hablaremos acerca del pase de revista para los jubilados y pensionados del ISSSTE del régimen décimo transitorio. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Y si aún aplica? En principio, es importante mencionarle que el pase de revista también es conocido como certificado de supervivencia. Se trata de un trámite que hacían los pensionados ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, ISSSTE, con el cual podían comprobar ante dicha instancia su existencia física y por lo tanto que sus derechos de pensión continuaban vigentes. Debía pasar revista hasta 2 veces al año y de no hacerlo, se veía suspendido el pago de su pensión. Cabe señalar que a partir del año 2014, el ISSSTE suspendió el pase de revista, por lo que actualmente los jubilados y pensionados del ISSSTE del régimen décimo transitorio ya no tienen que hacerlo sin que sea una razón para que sea suspendido su pago. Dicho trámite fue suspendido por las largas filas que se hacían interminables. Sin embargo, para algunos institutos de seguridad social sigue estando vigente, como ejemplo para el ISFAM o cajas de previsión social. Actualmente el ISSSTE no ha determinado otra forma de validar la supervivencia de las personas. Sin embargo, cuando el Registro Nacional de Población da de baja el CURP de una persona por defunción, el instituto suspende el pago por dicho motivo. Recuerde que si tiene descuentos indebidos o le están negando su pensión, nos puede contactar. Somos abogados especialistas en pensiones ISSSTE, IMSS y Captralir, y nuestra asesoría es totalmente gratuita. No olvide darle me gusta a este video, compartirlo, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa. Mejoramos su vida, mejorando su pensión.